Entonces, al irse imaginando ese montaje, pues eso va llegando, va madurando esa idea y se va volviendo una instalación. Entonces, ella comentaba eso conmigo y con Imelda, que ya teníamos mucha relación con Imelda Ramírez. Y entonces entre las dos iban elaborando una idea de cómo iba a ser esa instalación. En las primeras exposiciones, pues no conocíamos ni a Imelda, conocíamos era a otras personas. Al principio, pues era como trabajando, como quien dice, trabajando con los dedos, nos tocaba hacer todo, desde mandar enmarcar los cuadros, cómo se van a enmarcar, llevarlos a enmarcar. Bueno, y antes de eso, claro, montar las telas, los bastidores, en fin, yo le colaboraba en todo eso porque eso para pa uno solo es muy difícil. Y también después en ese otro proceso de embalar las cosas para llevarlas a la exposición. Si es por aquí en la ciudad es más fácil, pero si es en Bogotá y otras cosas, eso era un trabajo duro. Todo eso de embalar y contratar camiones, etc. Ya después uno va aprendiendo y va conociendo gente y a medida que ya iba siendo más conocida, entonces ya era más fácil. Ya se formaban otros equipos. Entonces ya tenían una idea pensada, habían visitado las salas, habíamos hablado de cómo se podía pintar, ambientar, iluminar, decorar, todo eso. Y ya uno llega al sitio y entonces iba colocando objetos, cuadros, floreros, animalitos, peluches, muchas cosas. Muchos cuadros que después podían ser eliminados, en fin, y muchas cositas, carpetas, muchas cosas que ella utilizaba. Y se iban colocando, y eso, ahí, eso es como pintar otro cuadro. Eso, hasta que eso se equilibra, van cambiando de lugar. En fin, según los espacios. Y también era muy importante los colores que va a llevar cada sala. Por lo general aquí todo el mundo está acostumbrado que tiene que ser es que un color blanco es que para que los colores de los cuadros se vean, que no influyan los colores del fondo de las paredes. Si uno mira los museos europeos, la belleza de esos colores que ponen en el Louvre, en el Pompidou, es maravilloso. Eso hace parte de la exposición. Entonces, este tenía también muy en cuenta eso de los colores.